un monje sacerdote de la Orden de San Basilio le costaba terriblemente creer que Jesús estaba realmente presente en el sacramento eucarístico. Tan poca fe tenía aquel sacerdote sobre este misterio de Jesús Eucaristía que cada santa misa que oficiaba se convertía en una rutina, una tarea más en el día que había que cumplir. Lentamente su corazón se fue enfriando, pero sucedió que una mañana mientras oficiaba la celebración eucarística, entró en una profunda duda que lo desgarraba. Continuó con la misa y en el preciso instante en que terminó de pronunciar las palabras de la consagración, vio como la hostia se convirtió en un círculo de carne. Al mismo tiempo, el vino también se transformó totalmente en sangre. Entonces aquel sacerdote que había dudado de la presencia de Cristo en la Eucaristía se llenó de un inmenso amor y agradecimiento a Dios por este regalo inmerecido de Dios. Inmediatamente se lo mostró a los fieles y a partir de ese momento el anciano se convirtió en un lugar de peregrinación obligado. De allí el célebre nombre del milagro del anciano en Italia. Este suceso ocurrió en el año 700 después de Cristo. El milagro eucarístico no solo se convirtió en un signo para este sacerdote y toda Italia, sino para todos los tiempos, brindando un testimonio extraordinario sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. La hostia y las partículas de la sangre coagulada se guardaron en un relicario y se conservan hasta la actualidad en la iglesia de San Francisco en Lanciano. Desde entonces millones de peregrinos arriban al templo a contemplar este prodigio sobrenatural, pero lo más sorprendente surgió de la investigación realizada entre la década de 1970 y 1980. En estos años, el profesor Odoardo Linoli, docente en anatomía e histología patológica y en química y microscopía clínica, con la colaboración del profesor Ruggero Bertelli de la Universidad de Siena, realizaron una investigación con los instrumentos científicos más modernos de aquella época. Y esto encontraron: la carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre, la carne y la sangre que se conservan pertenecen a la especie humana. La carne está constituida por el tejido muscular del corazón. En la carne están presentes, en secciones, el miocardio, el endocardio, el nervio vago y por el relevante espesor del miocardio, el ventrículo cardíaco izquierdo. La carne es un corazón completo en su estructura esencial. La carne y la sangre tienen el mismo grupo sanguíneo, AB. En la sangre se encontraron las proteínas normalmente fraccionadas con la proporción en porcentaje correspondiente al cuadro seroproteico de la sangre fresca normal. En la sangre también se encontraron estos minerales: cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. La conservación de la carne y de la sangre, dejadas al estado natural por espacio de 12 siglos y expuesta a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, es de por sí un fenómeno extraordinario. Estamos ante un milagro eucarístico. Celeste pan que das salud y vida, cáliz que quitas toda mi maldad, ven a aliviar esta alma que afligida por ti suspira, calma mi ansiedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad que aman al Señor. Alabado sea Jesucristo.